Continuamos este día martes aquí en TN23 brindándole a usted información en vivo y en directo en esta emisión de noticias. Iniciamos conociendo nuestros titulares. Carlos Cermeño, colaborador de Byron Lima, es beneficiado con medida sustitutiva. Procuraduría de Derechos Humanos verifica que establecimientos públicos no realicen cobros. Realizan allanamientos en joyerías e inmuebles en busca de desarticular banda dedicada al lavado de dinero. Accidente de tránsito deja 2 muertos y 1 herido en Avenida Hincapié. Salubristas salen a las calles para exigir el cumplimiento del pacto colectivo de trabajo y la recontratación de personal. En internacionales, ataque suicida causa la muerte de 10 personas en Estambul, Turquía. Y es así como damos inicio a conocer el detalle de la información y será de carácter nacional. Y es que se registran varias capturas durante allanamientos en la ciudad capital y departamentos del país. Estas acciones se llevan a cabo para desarticular una estructura que se dedica al lavado de dinero y otros activos. Martes, la Policía Nacional Civil, en conjunto al Ministerio Público, realizan 28 allanamientos en 7 departamentos de la República, con el objetivo de desarticular una banda en los cuales los integrantes presuntamente se dedican al lavado de dinero. Los operativos se han denominado Operación Acero, donde los agentes de la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, en un trabajo en conjunto con los agentes antinarcóticos también de la PNC, están realizando 28 allanamientos en busca de desarticular una estructura criminal denominada Mercurio. Es así como la PNC ha determinado realizar 28 allanamientos en conjunto con el Ministerio Público en Chiquimula, en Escuintla, en Guatemala, en Quetzaltenango, en Totonicapán, en Quiché, y también en el sector de Chimaltenango, lugares donde se están realizando los allanamientos en busca de personas que tienen órdenes de captura donde se les indica del delito de lavado de dinero. Ellos son los señores Eddie Haroldo Hurtarte, Evelyn Chinchilla, Edgar García, Carlos Zacarías, Francisco Macario, Rafael Díaz, Henry Giovanni, Pedro Jeremías Hernández, William Gómez, Marvin Vargas López y Roberto Yach Hernández, de 57 años. Se les indica a estas personas de varios delitos, de los delitos de lavado de dinero y de asociación ilícita. Según la investigación policial, estas personas venían y a través de la compra y venta de oro, de joyas preciosas y de plata, no solamente en Guatemala, sino que también en Estados Unidos, de alguna manera estos lavaban dinero de estructuras criminales. Hoy se están poniendo a disposición del juzgado sexto, que los está solicitando, donde tendrán ellos que aclarar su situación legal. ¿Cuántos oficiales trabajan en este operativo? En este operativo trabajan los 135 agentes de la Unidad Especial de Investigación de la Policía Nacional Civil, quienes tuvieron a cargo el tema de operativos y también la investigación operativa de estas personas, y un aproximado de 200 agentes policiales uniformados que de inicio ingresan a los domicilios, aseguran el área y resguardan la vida del fiscal actuante cuando ingresan a estos domicilios. Muchas gracias, inspector Jorge Aguilar Chichía, portavoz de la PNC. También se tiene por la parte del Ministerio Público que la Fiscalía contra Lavado de Dinero, durante las pesquisas, pues ha determinado que el grupo criminal lavó dinero entre el 30 de julio de 2013 al 30 de mayo de 2014 por más de 7 millones de dólares, un aproximado que hace el Ministerio Público de 58 millones de quetzales por parte de esta estructura conocida como Mercurio. Y en esta operación, pues que se intenta desarticular a esta banda conocida como Operación Acero, la cual se realiza por parte de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica. Con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Y esta mañana continúa sin brindar atención la consulta externa del Hospital Roosevelt. Decenas de pacientes resultaron afectados por la medida. La consulta externa del Hospital Roosevelt nuevamente se ve afectada, ya que trabajadores del área exigen que se les abone el dinero que se les adeuda, entre otras carencias que la unidad enfrenta. Así es, esperando ser atendidos, ¿verdad? Esperamos que tengamos una respuesta al día de hoy. Nos tocará regresar. ¿Desde dónde viene, señor? De Villanueva también. Desde Villanueva, igualmente. Señora, la vemos también esperando esta mañana. Sí, yo voy acompañando a mi hija. ¿Sí? Sí, ustedes sí vienen desde temprano, tenían desde cita programada. Desde las 4 estamos aquí. Sí, es cierto.
De Villanueva vengo también. Bueno. Sí. No hay atención que se puede hacer más que regresar para... Yo vivo hasta en San Miguel Petapa. Sí. Tengo cita para hoy y me vine a topar con que no hay atención. Eso está malo porque uno hace, en el caso mío, sacrificio el que hago. Pero ellos no consideran. O sea, el gobierno no les paga, pues tienen razón también. ¿Y quién la acompaña esta mañana? Nadie, solo los bomberos me traen y me llevan. Tengo que esperar que vengan ellos porque no cargo dinero para pagar el taxi. La medida que tomó el personal de la unidad afecta a bastantes pacientes. Los ciudadanos que acuden a dicho centro asistencial esperan que la consulta regrese a la normalidad, ya que desean ser atendidos por el personal médico. Y pasamos a otra información, y es que en mediaciones de la avenida Hincapié y 24 Calle, zona 13, Capitalina, se registró un accidente de tránsito en horas de la madrugada de este martes, que dejó como saldo 2 muertos y 1 herido. Autoridades presumen que el exceso de velocidad provocó que el piloto se estrellara contra un muro. Cuerpos de socorro trasladaron a un centro asistencial a un sujeto de aproximadamente 40 años, quien viajaba en la parte de atrás del automotor. 11 de la mañana con 12 minutos y cambiamos totalmente de tema para comentarles que Carlos Cermeño, presunto colaborador de Byron Lima, es beneficiado con medida sustitutiva, y nos comunicamos con Hugo Morales, quien tiene más detalles al respecto. Adelante, Hugo, buenos días. Nos comunicaremos en estos momentos con nuestro compañero Hugo Morales, que como siempre todas las mañanas se encuentra en Torre de Tribunales para que usted tenga la información que se registra en esos momentos, por supuesto, de los diferentes casos que se desarrollan allí. No cambie de canal porque en segundos nos comunicaremos con nuestro compañero. Adelante, Hugo, ya nos indican que estás en línea. Gracias, buenos días. Después de mayor riesgo, Miguel Gálvez aceptó la decisión del abogado defensor de Carlos Cermeño, quien es investigado por el Ministerio Público por su presunta colaboración con el preso Pablo Lima para el traslado de reos del preventivo de la zona 18 hacia Paguntito. El abogado acujo de que su patrocinado debe ser beneficiado con una medida sustitutiva, diciendo de que la fase de investigación del Ministerio Público ya venció, además de que en ningún momento él perjudicó el trabajo de investigación que hizo el Ministerio Público, con lo cual considera que las etapas procesales ya finalizaron, las cuales debería ejecutar el Ministerio Público. Además, un punto importante, dijo el abogado defensor, de que un examen psiquiátrico que realizaron médicos de INACIP establecen que su patrocinado tiene problemas mentales. Esto a raíz de diferentes situaciones que ha tenido dentro del preventivo para varones, y de esa cuenta considera que debe ser beneficiado con una medida sustitutiva, además de ordenar al INACIP que se le dé evaluación psiquiátrica. El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala argumentaron de que el sindicado fuera beneficiado, pero sin embargo fuera ingresado a un hospital mental nacional, el Federico Mora, o bien a un hospital mental privado, siempre y cuando el sindicato tuviera los recursos para poderlos negociar. El juzgador, al momento de finalizar su argumentación, dijo de que otorga la medida sustitutiva al sindicado Carlos Cermeño, pero el abogado defensor lo antes posible debe presentar la documentación de qué hospital estará brindando la ayuda psicológica para poder constatar qué grado tiene la enfermedad y qué tipo de enfermedad que tiene, y poderle dar el tratamiento ambulatorio necesario para poder mantener, debido a que el mismo Carlos Cermeño dijo que a veces escucha voces en su cabeza o escucha que lo llama, cuando en realidad él se encuentra solo en la carcelera, donde está guardando prisión. De esta forma es como el juez resuelve la petición del abogado defensor. Este es el reporte. Adelante, estudios. Agradecemos la información que nos ha proporcionado nuestro compañero Hugo Morales, con el cual hacemos una pausa, pero ya regresaremos con más noticias. Seguimos conociendo aquí en TN23 qué es lo que sucede en nuestro país. Queremos contarle que salubristas salen a las calles a exigir el cumplimiento del pacto colectivo de trabajo y la recontratación de personal. A continuación tenemos más información al respecto.
Un grupo de sindicalistas, entre ellos trabajadores del área de salud, realizaron una manifestación en el centro histórico de la ciudad capital, en la zona 1 capitalina. Esta manifestación fue realizada por un grupo de aproximadamente unos 2.000 trabajadores que se reunieron frente a la plaza municipal. De este punto partieron hacia el edificio del Ministerio de Finanzas Públicas, donde se detuvieron para realizar algunas consignas. Tras esto, el dirigente sindical Luis Alpírez dio a conocer que realizaría también paradas en el Congreso de la República, y luego de este punto se irían hacia la Casa Presidencial, donde estarían solicitando algunas peticiones, entre ellas pues que se reanude nuevamente el pacto colectivo, ya que según indica el líder sindical, esto afecta a 40.000 personas que pues se han quedado sin un contrato. También otro de los puntos que ellos están exigiendo es que se renueve el contrato a aproximadamente 10.000 personas que según ellos indican pues no se les renovó al comenzar este año 2016. Todas estas personas pues han pasado con algunas banderas, algunos silbatos, realizando esta manifestación, algunas consignas, dirigiéndose por las calles principales del centro histórico, y esto por supuesto ha afectado en gran manera el tránsito vehicular, específicamente en las arterias la avenida, la novena avenida, también la sexta avenida y séptima avenida de la zona 1 de la ciudad capital. Para TN 23 con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Y con esta información hacemos una pausa y ya volveremos en breve con más noticias. No cambie. Estamos de vuelta con más información aquí en TN 23. En nombre de todo el equipo agradecemos su sintonía. Le comentamos que la Procuraduría de los Derechos Humanos verifica el cumplimiento de la gratuidad en establecimientos públicos, y es nuestro compañero Luis García quien tiene la información al respecto. Adelante, Luis, ¿qué nos puedes agregar? Gracias por el cambio. Efectivamente, ayer durante la inauguración del ciclo escolar, autoridades del Ministerio de Educación prevén una cobertura de 3.131.000 alumnos en todos los niveles. Para esto, la Procuraduría de los Derechos Humanos, ya que se ha oficializado que el 15, este viernes, dará inicio el ciclo escolar oficialmente, la Procuraduría de los Derechos Humanos, a través de la Defensoría de la Juventud, ha monitoreado en algunos centros educativos en la zona 1 de la ciudad de Guatemala la gratuidad del servicio educativo. Sin embargo, pues al acompañar a estas personas en este monitoreo, pues se pudo evidenciar que las carencias en los diversos centros educativos son evidentes. Las instalaciones decadentes, la falta de útiles escolares, la falta de insumos, incluso la falta de maestros se ha evidenciado para poder iniciar de una forma adecuada el ciclo escolar. Es por eso que los encargados de esta defensoría hacen el llamado a las autoridades del Ministerio de Educación y sobre todo al Ministerio de Finanzas Públicas a poder trasladar de forma inmediata los recursos necesarios para iniciar de forma adecuada el ciclo escolar 2016 en todos los niveles. Con esta información, con estos datos, vuelvo al set principal de TN 23 contigo, Claudia. Agradecemos la información proporcionada telefónicamente por nuestro compañero reportero Luis García. Pasamos ahora a la información departamental, y es que en San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, desconocidos ingresaron a robar en un comercio. Los propietarios estimaron las pérdidas en 23.000 quetzales. En horas de la madrugada fueron sustraídos repuestos y herramientas en una venta de repuesto de motocicletas que se localiza en la primera calle de la zona 4 de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos. Las pérdidas ascienden a miles de quetzales. Robaron bastante herramienta de un taller que nosotros tenemos, ya, y unas motos nuevas también que las dañaron enormemente, va, pero son cosas materiales que se van a ir arreglando poco a poco. Lo importante es que no,
sobrevive todo eso, todo está tranquilo. Fíjese que más o menos en repuestos, en herramienta y todo eso, más o menos unos 22 a 23 mil quetzales, más el vehículo era fuerte la pegante. Además, los ladrones ingresaron a un garage y se llevaron un vehículo marca Hyundai 2005 con placas particulares 034 CPF. Los propietarios del vehículo recorrieron a denunciar el hecho en redes sociales, obteniendo resultados positivos, ya que el vehículo fue visto en una de las calles del municipio de San Antonio Zacatepeques, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades correspondientes y de esa manera los propietarios recuperaron el carro. De 3 de la mañana a hoy, casi 12 horas, localizaron y gracias a Dios estaba cerca, ¿va? A pesar de ello, la familia se movilizó para localizarlo en diferentes áreas rurales de San Pedro, pero apareció por acá. ¿Pequeños golpes? Sí, tienen golpes así en el área, en la parte delantera y en la parte de atrás, pero no son tan cuantiosos. Yo creo que va a salir barato en el caso de arreglarlo, pero lo que sí perjudica bastante es el estado emocional, ¿va? Ya, situaciones de esta naturaleza que perjudican a una persona, ¿va? Estaban en un garage. Sí, en un garage, ahí los sacaron. Según dieron a conocer vecinos, el conductor del vehículo robado huyó a una de las aldeas de San Antonio Zacatepeques, al sur del municipio, sin que se tengan mayores datos. Y un plan de seguridad será implementado en municipios de San Marcos con el objetivo de reducir los robos de vehículos y motocicletas. Ante el incremento de robos de motocicletas y automóviles en las calles de San Marcos y San Pedro Zacatepeques, el Ministerio de Gobernación ha solicitado apoyo a las autoridades municipales para tener más vigilancia. Así lo expuso César Juárez, gobernador departamental de San Marcos. En los próximos días hay una empresa que nos va a donar 6 motocicletas. Queremos implementar el plan de seguridad entre San Pedro y San Marcos, en el cual contaríamos con la presencia de un PNC y un miembro del ejército en cada motocicleta. Y también hemos estado haciendo ya acuerdos con el señor alcalde de aquí de San Pedro, Zacatepeques, y el alcalde electo del municipio de San Marcos, para que también tengamos la participación de la PMT y de la PM, en la cual ya existe un proyecto en la implementación de armas a la policía municipal, y el ejército de Guatemala se ha comprometido a través de la brigada en darles la preparación, para más que todo en el entrenamiento, para poder tener más facilidad de prestar la seguridad a la población. Recordemos que la delincuencia más trabaja bien sea a pie o bien sea en motocicleta, en cambio con las radiopatrullas y con el tráfico que tenemos, se nos impide poderles dar a ellos la facilidad de traslado y persecución a la delincuencia. Para el gobernador marquense, las cámaras de vigilancia que están instaladas en puntos estratégicos de los municipios puede ser un instrumento de identificación y posterior captura de las bandas delincuenciales que están operando a cualquier hora del día. Es un plan que queremos implementar de 24 horas. Recordemos que el municipio de San Pedro es uno de los municipios entre San Marcos que cuenta con más cámaras, y darle la utilidad y que se trabaje las 24 horas para que la población tenga esa seguridad. Esperamos que el señor alcalde municipal de aquí de San Pedro Zacatepeques, que ha brindado todo el apoyo y el respaldo, pues lo siga brindando para poder mejorar el tema de seguridad. Recordemos que todo gobierno a nivel nacional, departamental y municipal siempre enfoca el tema de seguridad, educación y salud, y consideramos de que los tres temas son muy importantes, pero siempre y cuando poniéndole la importancia al caso. Y el dispensario médico de la cabecera departamental de Irreta, Luleo, recibió un donativo para continuar con la labor que presta a personas de escasos recursos. Un donativo de 57.400 quetzales fue entregado al dispensario médico San José Obrero, que se ubica en la zona 2 de la cabecera departamental y que se dedica desde hace varios años a atender a personas de escasos recursos económicos. El dinero fue recaudado en una actividad denominada Noche Mágica, en su 12 edición, que fue organizada por el sector hotelero el pasado 18 de diciembre del año 2015. Pues yo estuve ayudando a través de todos estos años y ahí estoy todavía. Hace unos 13 años formamos un grupo que se llama Amigos del Dispensario, que apoyamos ahora también al dispensario, ¿verdad? Entonces trabajamos cada mes y a través de donaciones hemos ido mejorando el dispensario. Ya tenemos
laboratorio, ¿verdad? Que nos costó 300 mil quetzales. La noche mágica consistió en venta de antojitos, bazares y un desfile navideño que reunió a cientos de personas, además de rifas donde se recaudó el dinero que fue entregado por los organizadores. En la entrega del donativo participaron las autoridades locales y la Sinfónica Infantil del municipio de Nuevo San Carlos, como también se contó con un concierto de marimba. Nos hemos dedicado a esta labor y vamos a seguir así hasta el final, ¿verdad? Yo estoy aquí para servirles a todos y con mi esposa, que seguimos siempre trabajando porque todas las personas lo necesitan. Desde Retaluleu reportó Mario Tumín. Y como información de cierre, aquí en TN23 le comentamos que en reunión de Consejo Nacional de Salud presentan informe de labores desde que asume la cartera Mariano Rayo. Y es nuestro compañero Iván Pérez quien tiene más información. Adelante, Iván, buenas tardes, te escuchamos. Gracias, muy buenas tardes. Y es que precisamente en esta reunión de Consejo Nacional de Salud, el ministro Mariano Rayo se ha referido pues a varios puntos de interés, puntos relevantes, dentro de ellos la estrategia de género intercultural en salud y también lo de la memoria de labores desde que él asume la cartera de salud. Se ha referido al presupuesto 2016 con 1,000 millones de quetzales menos, donde se tendrá, él refiere en ese punto, que tendrá que optimizarse el recurso. Pues también se ha referido al nuevo pacto colectivo del sector salud que se está negociando, los pagos atrasados a médicos que ya suman en la actualidad 12.4 millones de quetzales, el cierre de la consulta externa por desabastecimiento de insumos, el cual pues él se refería a eso, que se ha ido solventando desde que él asume el cargo, la reestructuración del personal donde se ha tenido que prescindir de plazas que no eran necesarias. También asimismo se ha referido de los ejes de trabajo para poder reestructurar. Pues el ministerio ha hablado de la austeridad completa, ¿verdad? Batalla a la corrupción, abastecimiento de insumos, reestructuración del ministerio, reordenamiento institucional, entre otros temas que se ha referido. Asimismo, también pues ha confirmado que el pago a médicos grupo 18, ayer pues se le fue acreditado el salario, ya se está solventando esta situación. Lo que sí está pendiente es solventar el pago a médicos residentes. Le espera que antes de que termine ese mes de enero se pueda hacer este pago. Repito, son 12.4 millones de quetzales. Aparte de eso, pues también se ha referido al pago a proveedores que está pendiente, que suman 115 millones de quetzales. Eso es lo que pues en grandes rasgos se ha podido escuchar de parte del ministro Mariano Rayo refiriéndose en esa reunión de Consejo Nacional de Salud. Esta es la información que nosotros tenemos desde acá. Regresamos al set principal. Agradecemos el reporte a nuestro compañero Iván Pérez, importante información con la cual ponemos punto final a la presente emisión de Noticias Mediodía. Buen provecho si se encuentra almorzando. Feliz tarde, hasta mañana.